Bueno, gente, aquí estamos nuevamente con el proyecto Vilca, cada día un poquito más abajo en la tabla. Nos hemos venido a pique hacia abajo. Vamos a jugar ahora contra el Chelsea. Este partido obviamente lo tengo que jugar porque es un partido importante. Ahí está Callum Wilson. Arranca el partido. Jugamos de local en St. James Park. Ay, espérate que tengo el termo enfrente del televisor. Ojo ahí, ojo que la tiene Ryan Kent. Ryan Kent, pero mira qué osado Ryan Kent, te digo. Es uno de los goleadores de la Premier, Ryan Kent. Lo traje desde Escocia para que brille en la Premier League. Blessing el Kanté. ¡Ay! Nuestro Kanté se le entregó al Kanté original. Timo, ahí va Timo Werner. Cuidado que ese Timo Werner está chetado. Nuno Tavares, que está haciendo la de volante central ahí. Nunito Tavares. Cuidado. Se habrán dado cuenta que para este video ya despedí al comando técnico porque me fue mal teniendo comando técnico ahí hablando. En el último video de Proyecto Vilca había comando técnico. Flashback. ¡No sea malo que ese gol! ¡Oye! Chico. No, goleado, mano. No. Le voltean el partido, fan, ¿no? Mirón, cruzado. ¡Gol! ¡El Mirón! Ya ganaste. Voy a adivinar. ¡Cállate! ¡Oye! ¡Ese gol! ¡Despídeme ese comando técnico! ¡Carajo! End of flashback. Ya los hemos despedido. Les hemos dado su liquidación para que no vengan a joder. Ahí va el Mirón, el paraguayo, el Mirón. Qué buena rodadita. Pero ahí, Ryan Kent. Patea Mayada. ¡No! ¿Cómo la saca Camilo Mayada? Tenía el primero, ¿eh? Tenía el primero Camilo Mayada, se la comió todita. Ahí está Fanodric, indignado. Mira, uy, qué buena polera que me compré. Mira, qué buena casaca me compré, ¿eh? Ay, muy atrás el pase. Al chocolatero. Ay, me la adivino. Acaba el primer tiempo, 0-0. Bueno, vamos a meter a Rodrigo Vilca. Callum Wilson, el primer tiempo no me ha servido de mucho. Ay, pero por favor, cuidado. Vamos, Mayada. Bien, Mayada. Ahí tenías que estar. La tiene Rodrigo Vilca. Bien pisado esa pelota, Rodrigo Vilca. Vamos ahí. Toca. Bien Vilca, pasa. Lo viste. Pasó Ryan Kent. ¡Gol! ¡Gol! ¡Esa es la dupla que me gusta a mí! Rodrigo Vilca con Ryan Kent. Abrázate, peor para miniatura. Bien ahí, mira cómo choca las manos. Entró Vilca y le abrió el campo a Ryan Kent. Mira ahí, mira qué pase con Ryan Kent. ¡Golazo! Ryan Kent sigue subiendo en la tabla de goleadores, te digo, ¿eh? Sigue subiendo en la tabla de goleadores Ryan Kent en la Premier League. Mira qué golazo Ryan Kent. Tenía que entrar Vilca para abrir la defensa. ¡Uy, cuidado! ¡No! ¡La puta madre! ¡Qué gol de mierda! Belarabi, la puta madre. ¿Cómo me abrió la defensa? Sí, weón. ¡Qué abuso, weón! Quiero ver cómo entró, ¿eh? ¡Qué gol de mierda me hacen! Mira cómo mueve la pelota. Mira ahí. Ahí quien se... Nuno cierra. Y el chocolatero nunca marca. Por eso es que no baja a marcar. Mira ahí. Le encuentra libre. El chocolatero nunca marca, weón. Ahí está. Sale Almirón. Entra el expreso Guamán Jituca. Sinceramente no le puedo quitar. ¡Bien! ¡Blessing! ¡Al fin! Y ahora sí, armamos la contra. Y corre, corran. ¡Chocolatero, corre! No corre, weón. Maximín, no sé en qué está, weón. Este han sido de joda ayer, ¿eh? Te digo, no puede ser que esté tan lento. Vamos, Vilca. ¡No! ¡Weón! ¡No me lo creo! Pero mira, ahí está. Vilca, lo que te erraste, weón. No puede ser. Es que le pegó de zurda. Estaba solo, weón. ¡Solo! ¡Ah, Vilca! ¿Dónde fue ese pase? Minuto 80. ¡Uy, subieron todos mis volantes! ¡Cuidado que subieron todos mis volantes! Aguántalo y que regresen los volantes. ¡No! ¿Cómo pasó? ¡Agarré y rey! ¡Cuidado! ¡Que la tiene Sijek! ¡No, la puta madre! ¡Gol, weón! Se fueron todos los volantes al ataque y me cagaron el partido. ¡Belarabi otra vez! ¡Belarabi! Oye, acá me van a terminar despidiendo, te digo, ¿eh? Ya me da igual si me meten uno más. Necesito empatar el partido. Tengo que ir a buscarlo. Bien. Toca Vilca. Vamos. Vamos, chocolatero. Hazte una buena. Mayada. ¡Gol! ¡Gol de Mayada! ¡Lo encontramos! ¡Pase el chocolatero! Es que el chocolatero es un distinto. Estaba jugando hasta el culo el chocolatero y la encontró. Ay, chocolatero, salvaste tu partido de hoy porque jugaste para el asco, chocolatero. Pero qué buena la que metió al final, ¿eh? Un buen pase, lo celebra toda la hinchada. Mire esa hinchada de colorados, hermano. Trepó Mayada, es que es volante, pero es la locomotora Camilo Mayada ahí arriba.
El empate de local no es un buen negocio, pero bueno, entendiendo de que es peor perder al minuto 88, es de esos empates que se gritan, te digo. Pero todavía, ojo que el partido no ha terminado. Cuidado que la tiene el Colorado, cuidado que la tiene el Colorado, el cahuete de ellos. ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Penal! ¡No! ¡Yar! ¿Qué hiciste? No, la puta, el minuto 92, huevón, ¿pero qué hizo? Puta madre, huevón, ya fue, huevón. La puta madre, weón. El Colorado. Mira, pero ya le había sacado la pelota. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pero qué tienes, enfermo? La puta madre. Iba a patear el Colorado Alcahuete. Me va a hacer el gol un Colorado Alcahuete, weón. Puta madre, la clavo en un ángulo, weón. Me van a botar del Newcastle. Me van a botar del Newcastle, weón. Otro partido más que me ganan. Así 3-2, weón. Al último. El Everton me ganó igual. Ya perdí el partido. No sé, la puta madre, weón. Estoy asado. No puede ser. Van varios partidos, muchachos. Ahora que viene la temporada de fichajes, tengo que tener un defensa urgente, weón. Qué penal tan estúpido. Y todavía lo mete el capitán, weón. Qué abuso. Mira, weón. Hasta que estoy empatando muchos partidos, weón. Y con ese equipo voy a darle simular. Vamos a ver cómo le va a nuestros muchachos contra él. ¿Cómo voy a perder contra el Colero? Puta madre, qué simulación de mierda. ¿Cómo voy a perder contra ese equipo? No vuelvo a simular un partido más, weón. La puta madre. Puta, ahora sí me fui al carajo. Me van a votar, weón. Te digo que me van a votar, weón. Ahora sí estoy en riesgo de desempleo, weón. A ver, vamos a jugar contra el Leicester. Este partido lo tengo que jugar de cabeza. De cabeza, te digo. Y lo tengo que jugar con todo. Te voy a dar la oportunidad, Pozo el Hermoso. Te voy a dar la oportunidad de que juegues. Va a ser un partido jodido. Yo obviamente quiero ganar porque me debo al Newcastle, pero mi corazoncito es del Este. Estamos en el King Power Stadium. Ahí está James Maddison. Vamos, muchachos, a jugarlo, pero con la vida, ¿eh? Si quieren a su técnico, hoy jueguen un partidazo. La que estaba jugando en México, pero ¿cómo la aguanta? Parece Hernán Barcos. Cuidado con ese Colorado. ¿Quién es ese Colorado? ¿Pero quién es ese Colorado? Es Castaño. Cuidado, vamos ahí. Va. ¡Tavares! Uy, pero ¿cómo la mueve este Leicester, ¡Pozo el Hermoso! Pero ¿cómo se le queda la pelota a Pozo el Hermoso? ¡Ah, la puta madre, gol! Bueno, lo intentamos. Fano tendrá que ir buscando un nuevo equipo para dirigir. Fue bueno mientras duró. Realmente le agradezco a la gente por habernos apoyado, por los triunfos bonitos que fueron. Luego los goles que gritábamos del Expreso, de Vilca. Fano dimisión. Después de esto ya me van a empezar a putear ya los hinchas del Newcastle, ¿no? Estoy que la cago. Peor que he puesto a Pozo el Hermoso, pero... No, de verdad. Después de haber puesto a Pozo el Hermoso de titular, yo merezco que me voten, ¿no? Merezco que me voten. O sea, yo entiendo si hoy el presidente del Newcastle me dice, Fano, tenemos que conversar, ¿sabes qué? Eres un imbécil. Yo lo entiendo, de verdad te digo. ¿Qué tenía en la cabeza para...? Sí, yo creo que me están haciendo la camita, ¿sabes? Porque... ¡Cuidado, arquero! ¿Qué cobró? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Cómo se cobra penal? ¿Qué tienes? ¡Pero la puta que te parió! ¡Le cobró penal al arquero! ¿Pero qué tienes, pelado? ¡Oye, pelado, cabeza! ¡Cabeza! ¡Ay, pelado! No me vas a cobrar ese penal. ¡Pero mira, qué penal! ¡Qué penal! ¡Qué penal es eso! Y va a patear Gignac, weón. Me va a vacunar. Me vacuno. ¡Qué ladrón para cobrarme ese penal, te digo! ¡Qué ladrón para cobrarme ese penal! Y te digo, yo creo que sí me están haciendo... ¡No! ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡No! ¡Pozo el Hermoso! ¡Qué basura eres! ¡Eres una basura, Pozo! ¡Qué auténtica basura ese jugador, hermano! ¡Qué malo! ¿Cómo va a dar? ¡Estás solo sin mal! ¡Que das ese pase! ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! Y aparte de eso... ¡Vamos, Calum! ¡Vamos, Calum! ¡Vamos, Calum! ¡Calum, Calum, Calum, Calum! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos con vida! ¡Estamos con vida! Yo te dije, ese Colorado es el punto débil. Y por ahí vamos a ir, por ahí vamos a ir. ¡Vamos, Callum Wilson! ¡Gol de Callum Wilson! Bien ahí el 2-1, el 2-1. Te digo, me parece muy curioso que en el partido con Chelsea estamos empatando y en el último minuto, convenientemente, el capitán Kjaer mete un penal. O sea, me parece que hay por ahí alguien que me está haciendo la camita o me está viendo mal en el vestuario. Te digo, Kjaer, que también tengo a Yanguantay y te lo pongo a Yanguantay. Ahorita que viene temporada de fichajes, traigo un central y no juegas más, ¿eh? Te digo, Kjaer, no te hagas el picante conmigo, me estás moviendo el grupo en mi contra. Uy, vamos, Pozo el Hermoso, por favor, te lo pido, da un pase bueno, lacra. Pero ojo que a Pozo, hay que ser honestos, a Pozo lo contratamos nada más porque es guapo, porque no te... ¡Ah! ¡Eres una basura, Pozo! ¡No controlas una pelota!
¡Te odio! He puesto de titular ese huevón. Es más, yo lo contraté, weón. No sé qué tenía. Solamente porque tenía ojos azules y era guapo, lo contraté. No hay otra justificación. Y porque me daba risa decirle Pozo el Hermoso. A Ryan, 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 Ryan. ¡Gol! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo la vi dentro! Mira, mírame ahí. Esa es la cara de un DT que va a ser despedido. No puede ser, Ryan. Era el gol. Yo lo vi dentro. Puta madre. ¡Mira! ¡No! Pasó por aquí, cerquita. Mira mi cara de. Fanodri llora de impotencia, weón. Esa es la cara de un futuro desempleado. Pozo el Hermoso, Pozo el Hermoso. Ay, pero mira, mira cómo me va. Pero es que mira, es que de verdad jugar con Pozo el Hermoso es jugar con uno menos. No ataca, no defiende, no hace nada, Pozo. Voy a terminar dirigiendo al Fútbol Club Rico Pollo, weón. Yo me voy a ir del club, me van a votar. Pero yo a ti, Pozo, yo a ti te vendo, te mando a jugar a Chabelines. Sin vergüenza. Te mando, entra Blessing. No hay tiempo que perder. Entra Guamán Jituca, Ryan Ken a la banda, Chocolatero está para el hueveo, entra Vilca. Yo muero con los míos, te digo. Muero con los míos. Chocolatero está para el hueveo. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Vamos Vilca con Callum Wilson. Estoy metiendo literalmente todo el peso del equipo. ¡Blessing! ¡Vamos ahí! ¡3-2! ¡Vamos, Canté Barato! ¡Vamos, Randall de Monster Inc! ¡Ahí, Blessing! ¡Miren! ¡Aprecien el caramelito a Blessing! ¡Qué guapo es este weón! ¡Ay, no te pases de abusivo, la puta madre! ¡Qué feo eres, weón! Pero gracias, Blessing. Gracias por el gol. Vilca arranca la jugada. La toca con Callum Wilson. Pase al espacio. Bien, Blessing ahí, rompiendo línea. Estamos con vida. Lo vamos a pelear hasta el último. Hay algunos que me están haciendo la camita. Sospecho de Shark. Sospecho de Pozo el Hermoso, pero me parece raro que hay jugadores que no están dando todo de sí. El Colorado Alcahuete, larga, Colorado, que tú no sabes salir jugando. Aguanta la Guamanjituca, bien Guamanjituca, bien ganada ahí. Toca Blessing, ¿qué pasó? 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 Blessing. ¡Vilca, gol! ¡Gol de Vilca! ¡Gol, gol, Vilca, gol! ¡Gol, papá, gol! ¡Gol, gol de Vilca! Vamos, grítalo a la cámara, Vilca, salvándome el pellejo, salvándole el puesto a su DT, que apostó por él, ahí está Vilca. ¡Vamos, Vilca! ¡Vamos, Vilca! ¡Regálame una semana más de trabajo en el club, Vilca! ¡Vamos! ¡Qué golazo, Blessing! ¡Por favor! ¿Cómo armó la jugada del motorcito, Blessing? ¡Míralo ahí, Blessing! Y lo vio a Vilca. ¡Y Vilca, mira cómo te mandó a comprar pan! Y ¡ay, Vilca! Yo te tenía fe, yo aposté por ti. Mira, que, mira cómo lo... Mira ahí a Casper Smey, que salió a cazar mariposas. Lo tenemos, hermano. A la mitad. Mira la cara de este. Mírame la cara de alivio que pongo, hermano. No me la creo ni yo. Pero es que estoy a. Ay, Vilca, por favor. Otro gol, Vilca, por favor. Por favor, no quiero quedar en el desempleo. Voy a terminar dirigiendo en Binacional y el presidente me va a votar a las dos fechas. Por favor, Vilca, otro gol. Vilca, aguanta, Vilca. Pasa, Guamanjituca, pasa. Bien, Vilca con Guamanjituca. Vamos, Guamanjituca. ¡No! El gol, Guamanjituca, no. Mírame ahí con mi facha y mis zapatillitas. Voy a tener que irme al carajo con mi luxito de mierda. Regresamos todos. Vamos, cuidado. ¡Oye, mediocampo! ¿Dónde está el mediocampo? ¡No! ¡Uy! ¡Ay, qué tapadón de Dubravka al último minuto! ¡No lo puedo creer! ¡No te creo! ¡Ay, que viene el córner! ¡Árbitro, ya acabó el tiempo! ¡Por favor, árbitro! Mi corazón no da más, te lo digo, por favor, árbitro. No me digas que en el córner, por favor. ¡Atentos todos en el córner! ¡Vamos! ¡Acaba el árbitro! ¡Acábalo! Mi corazón, huevón. Pero Vilca me salvó el puesto. Se va molesto lo de Leicester porque me estaban ganando 3-1. Yo estaba muerto. Estaba muerto. Claramente hay jugadores que están conmigo y hay jugadores que no. Pozo el Hermoso, conmigo no juegas más, te digo. O sea, Pozo ya no va a ser más Pozo el Hermoso. Va a ser Pozo el Desastroso. Pero es que tenías que... Y mira mi cara de molestia, claramente. Yo estoy... Ahorita estoy... Esta es la cara de un tipo que está al borde del despido. O sea, esa es la cara de un tipo que está al borde del desempleo, te digo. O sea, hace 6 partidos que no ganamos. 6 partidos que voy con empate. Tenemos que reflexionar y vamos a sacar adelante. Suscríbete y dale like si quieres. Suscríbete y dale like si quieres. Ni.